Well, I would like to welcome everyone to Spanish 150, Mexican Cultures Through Literature, Music, and Film. It's an important day because we have Ely Guerra as part of our classroom discussion. She's an actress. We saw that last night. She's a filmmaker, as we'll see with Yono. She is also interested in images and art, as we shall see with some of her fashion statements dressed up as an animal. She's also writes her music, her lyrics, you know, a musician. She plays the guitar too with her rock band. So it's a multi-talented person that we have here. She's a great treasure. Mexican treasure, and also our treasure on this side of the border of Mexicans of Greater Mexico. So that's important to me to note for all of us. So thank you to Ely Guerra, and as I said, I've known her for quite some time. And maybe you could say a few words about being here. Yes. Thank you. Uh-huh. Well, first of all, I would like to say hello. I just came in without saying anything, but it's kind of different to be here in front of you guys, because normally I just go in front of an audience when I have to sing. So thank you for having us. This is fantastic. It's just great to have this exchange. Thanks to you, Professor Calderón. It's an honor because, of course, we love to share with the young people what we do. I am always listening to young people. I am always open to hear new ideas, and I am always very sensitive of, you know, the energy you guys have. So it's fantastic. Thank you for having us. Okay. Bueno, gracias. Y vamos a empezar en español y luego mientras pasamos por la carrera allí en Sweet and Sour, Hot and Spicy, where it's in English, and there's a song Puerto Vallarta, which is all in English. So when we get to that album, we'll do the English, but we'll begin with Spanish. Okay. Entonces vamos a empezar, claro. Entonces, el primer CD, el primer álbum de Ely Guerra es de 1994, ¿no? Es su primera presentación frente al público, ¿no? Con su música. Es como yo conocí a Ely Guerra. Y aquí queremos, yo quiero hacer algo personal, ¿no? Para cómo nos conocimos y cómo fue, ¿no? Que hemos llegado a esta amistad. Y notar que yo vi a Ely Guerra en la casa de mi mamá y de mi papá en la tele. Y me dijo mi mamá, tengo algo de una jovencita y que te va a gustar, ¿no? Entonces, ok, pues pónganla, ¿no? Entonces pusieron y era Ely Guerra cantando Júrame. Y dije, órale, ¿no? Lo más interesante es que tenía un don de la palabra, podía expresarse muy bien, y un intelecto que se vio inmediatamente, ¿no? Cuando contestó las preguntas en ese momento de la tele mexicana. Entonces, ahí en adelante dije, oh, esto es interesante. Y había empezado a escuchar el rock mexicano de los chavos, ¿no? Y esta voz era una voz diferente, con un proyecto, ¿no? Diferente que se vio desde el principio. Y la primera canción, y vamos a comentar y empezar, ¿no? Este es, ¿no? Su CD, ¿no? Esta es la primera, Ely Guerra. Y la primera canción, ¿no? De su primer CD es Júrame. Y anoche en el concierto, ¿no? Cerró con Júrame, pero a manera de tango, ¿no? Entonces, este Júrame me llamó la atención porque no era con mucha orquestación, no era eso, ¿no? Era otro tipo de música, más así, yo creo, un poco brasileña en el sentido, ¿no? Como se movía el ritmo, ¿no? De Júrame. Y interesante, ¿no? Empezar con esta canción algo habanera, bolero, ¿no? De María Grieber, que es una compositora mexicana, ¿no? Que nació en México y vivió muchos años en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Y es María Grieber, ¿no? Y él, yo creo, tiene
un porqué, ¿no? De empezar su primer disco con esta canción y con esta compositora, ¿no? Sí. ¿Podrías decirnos un poco, claro, por favor? Claro. El porqué, cuando empecé mi carrera, fue en... Bueno, mi contrato lo firmé en 1991. En ese entonces las compañías disqueras eran importantes para cualquier músico. No podías simplemente grabar un disco solo, a menos que tuvieras mucho dinero y entonces grababas tus cosas y después ibas con una compañía disquera. Hoy eso es posible, hoy hay muchos programas, la computación, toda la tecnología ayuda para que tengas tu estudio y puedas comenzar un proyecto desde tu casa. Pero cuando yo tenía 19 años, en el 91, eso no era posible. Requerías de firmar un contrato con una compañía disquera para poder salir al público con tus canciones. Esta disquera, yo creo que tenía falsas expectativas conmigo. Querían hacer de mí un producto muy comercial. Entonces, cuando yo llegué con mis canciones... me dijeron que ok, vamos a grabar tus canciones, pero necesitamos en tu álbum 3 canciones de alguien más. Y entonces yo dije, muy bien, las elegiré yo. Y así quedamos. Así que elegí a María Grieber con Júrame, porque sentí empatía, porque me interesaba mucho más encontrarme con otra mujer que tuviera las mismas como sensibilidades o intensidades que yo. Prefería mirar hacia atrás que ver a compositores contemporáneos, porque cuando yo salgo con este disco, en realidad la mujer en el rock o en la música alternativa en México no estaba moviéndose mucho. Había muy pocas mujeres, pero todas eran intérpretes. Estaba Cecilia Toussaint, por ejemplo, estaba Kenny Los Eléctricos, una banda de Guadalajara, y en ese sentido era algo nuevo para las compañías disqueras firmar a una mujer que hiciera sus canciones. Así que me parecía importante representar a otra mujer. Y es por eso que Júrame fue el primer sencillo de mi carrera. Con lo cual a mí no me ofendía, porque si hubiera tenido que cantar una canción de un autor contemporáneo que hacía música para Yuri o para Dulce o para estas mujeres que en su momento eran las intérpretes de pop que figuraban en México, me preocuparía. Pero desde el momento en el que yo estoy representando a otra mujer auténtica, maravillosa, con letras con las cuales me identifico, que era un bolero divino, pero que lo pudimos, como bien dice el maestro, transformar a mi personalidad, pues era un orgullo salir con un bolero a mi manera. Sí. Y por casualidad y por bendición del destino, yo estaba en México un verano cuando en la tele estaban entrevistando a Ely y le preguntaron, Ely, ¿por qué empiezas con una canción romántica del pasado, ¿no? Y Ely contestó así, ¿no? De esta manera, ¿no? Pues es una mujer mexicana, es una compositora clásica, es una canción clásica. Y por eso, ¿no? Inicia ese, mi disco, ¿no? con María Grieber, ¿no? Si podemos escuchar un poquito de para que, ¿no? Y no es, piensen ustedes, clase, que esta canción era un arreglo completamente diferente de lo que se escuchaba de la canción, ¿no? ¿No? Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Juro que yo misma no comprendo por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta. Yo quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona. Júrame que aunque pase
¿Qué recuerdas de esos momentos, Ely, cuando empezaste a grabar? Sí. Claro. Yo recuerdo sobre todo que elegí la canción de una versión de José Mojica. Es la clásica. Es una versión que estaba grabada en 1926. Entonces, estos cantantes de los años 20, fabulosos, pero siempre, inclusive, no terminaban de decir toda la palabra. O sea, locura, no terminaban de cantar locura. Él se quedaba como, ¿quiere ver hasta la locu? Y ya. Era como increíble. Entonces, yo me acuerdo que en este afán de reproducir una nueva versión, que al final la grabé con Teo Cardalda, un músico excelente español, sí, multiinstrumentista, la grabé en Madrid y fue un tiempo complicado porque nuevamente volviendo a lo que una compañía disquera quiere del artista que firmó, hay que estar siempre, o al menos en mi caso, yo tenía siempre que estar debatiendo todo el tiempo en el estudio, defendiendo mi espacio, defendiendo mi música, mi propuesta, porque si yo dejaba solo al productor, él podía hacer lo que quería con la producción, él podía meter todo el sonido que yo menos deseaba que fuera el sonido de mi primer disco, que al final ocurrió, porque la disquera me mandó a México, como soy revolucionaria y siempre guerrera, lo llevo en el apellido. La disquera dijo, ¿ya terminé de grabar las voces? Sí, regrésenla a México. Y me regresaron a México. Y entonces allá hicieron lo que quisieron con el resto del disco. Metieron algunos metales, metieron algunas otras cosas. Pero afortunadamente, Júrame fue una de las pocas canciones de este disco que mantuvo la esencia de lo que comenzó. Y es muy agradable volver atrás y experimentar nuevamente lo que es iniciar una carrera. Claro, este disco lo grabé en el 91-92 y el disco salió en el 94. O sea, salió todavía 2 años después. Así que fueron 4 años de trabajo. Y pensar, ¿no?, que es María Grieber, una mujer primera mitad del siglo XX, ¿no?, que compone esta canción. Y luego que en la segunda mitad, ¿no?, del siglo XX, esta mexicana con otra mexicana, ¿no?, toma esta canción y le da una vuelta así muy diferente, muy a la manera de Ely Guerra, y que se mantiene, y como vieron ustedes y escucharon ustedes anoche, que le da otro giro, ¿no?, en su el concierto ahora, el origen, y ahora es como un tango. Entonces ha llevado, ¿no?, esta canción a otros lugares musicales muy interesantes, empezando, ¿no?, en ese momento. Viendo que estamos viendo los 20 años, ¿no?, de Ely Guerra y su carrera, y ahora como mantiene algo del pasado, ¿no?, pero siempre, ¿no?, la innovación, y aquí ve algo así un poco brasileño con el arreglo de Teo Cardal, y luego ahora aquí a otro momento, ¿no?, de su vida, ¿no? Una canción que cierra, y Ely es muy poeta en muchos sentidos, no solo en las imágenes y en el ritmo, ¿no?, y su verso, que es verso, ¿no?, que pone un principio y un final a sus discos, ¿no?, y que le ve así como si fuera un libro de poesía, ¿no? Esta es esta mujer que compone, ¿no?, y sus letras, ¿no? Y que una vez me dijo, profe, mis letras son lo más importante de mi música. Así me dijo una vez, ¿no? Entonces, cierra este disco con algo muy interesante, ¿no? Es una canción que se titula La Negra del Son. Y si ustedes conocen algo de México, van a conocer, ¿no?, el son jalisciense, y así como el segundo himno nacional, o el primero himno nacional de México, es pues el son de la negra, y que abre fiestas y cierra fiestas y más, ¿no? Y cuando se escucha, ¿no?, el primer sonido de la trompeta, pues todo mundo, ¿no?, empieza a gritar. Entonces esta jovencita, ¿no?, toma esta idea, ¿no?, de Jalisco y de México, y compone una canción, ¿no?, La Negra del Son, donde una línea, un verso dice, mexicana hasta el alma soy yo, y la botella que me acompañó. Entonces, es la voz, ¿no?, de una nueva
figura, ¿no?, en el panorama musical mexicano y haciéndose ver, ¿no?, en relación con el pasado, ¿no?, pero un cambio muy interesante. Vamos a tocarles la primera versión, ¿no?, del disco, okay, para que escuchen a Ely, ¿no? Sí, entonces, vamos. Estoy. Entonces, algo así completamente novedoso, ¿no?, en el panorama musical mexicano de ese momento. Y Ely me contó un poco, ¿no?, de el momento personal a escribir esta canción, ¿no?, de alguien que está fuera de su lugar, de Guadalajara, en la Ciudad de México, cantando a veces como corista, ¿no?, claro, con otros grupos y luego poco a poco, ¿no?, cobrando vida como figura, ¿no? Sí, musical. Bueno, efectivamente mi familia es de Guadalajara, pero yo necesito apuntar que yo soy de Monterrey, soy regiomontana, sí, pero efectivamente mi familia que siempre, bueno, nací en Monterrey, crecí en San Luis Potosí, después en Guadalajara, y es cierto, desde los 15 años comencé a hacer música. Bueno, a los 9 años escribí mi primera canción, a los 15 años agarré mi primer trabajo y de ahí continué. Por lo que a los 19 empezar ciertamente a hacer un trabajo seguramente más profesional era complicado. No había muchas mujeres alrededor, las pocas que había tenían bandas como Julieta Venegas, que tenía Tijuana No, entonces era quizá donde más podíamos identificarnos, pero ella estaba ya con una banda y era complicado ciertamente empezar a abrir el camino, sobre todo porque yo fui antes que músico atleta debido a la carrera de mis papás, que mi papá se dedica al fútbol. Entonces, ser como una chica sana, atlética, físicamente en forma, pues a las compañías le atraía mucho eso, porque era a lo mejor más importante. Así que defender que una mujer que tenía una estética sana, que también podía ser talentosa, parecía la meta imposible, ¿no? Sí. Pero es cierto, hubo que defender todo este material mucho, mucho. Sí, sí. Y Ely me dijo, bueno, las discusiones que hemos tenido, ¿no? Era, creo, tan atleta como
persona de la música. Claro, ¿no? Claro. Tenemos de esa imagen. ¿Qué quisiera tener? Ahí está la muestra que la compañía disquera, ¿no?, quería, ¿no? Sí. Y a lo largo de la charla, pues vamos a ver identidad y cuerpo, ¿no? Muy bien. A Ely Guerra, ¿no? Entonces aquí la primera identidad, ¿no?, de esta... Bueno, eran los 90s, eran los pantalones rotos y los jeans rojas. Sí, también es muy fashion, así que vamos a ver eso. Eso también. No, entonces, esta es la primera Ely Guerra y estas dos canciones, ¿no? Una que abre la carrera y otra que es el anuncio de una nueva voz. Y lo que me encanta es Mexicana hasta el alma soy yo, ¿no? Que es Ely Guerra en todos sus discos, ¿no?, que vienen después, ¿no? Eso. Y el que viene después, pues, toma unos temas muy mexicanos, ¿no?, para morirse de amor, ¿no?, que nos lleva a la canción ranchera, ¿no?, o toda esa música, te quiero, me quieres y eso, ¿no? Pero aquí de una manera muy diferente, ¿no?, en para morirse de amor. Entonces vamos al siguiente disco. Perdón. Vamos a editar todo esto, ¿no? Sí. Qué lindo. Qué lindo de esto, ¿no? Pues, no. Vamos a... Ely me dio un regalo. Así. Ustedes me dieron un regalo la otra noche. Te va a gustar, profe. Sí. Entonces, ok, pues ¿qué me van a mandar? Porque siguen mandándome regalos, ¿no?, de música. Y cuando primero nos conocimos en México, ya nos habíamos conocido aquí en California. Entonces fui y hablé con ella. Nos vimos por primera vez en México en la Fuente de los Coyotes. Dice, ahí espérame y ahí vengo, ¿no? Entonces veo a Ely Guerra que viene, digo, ok, estoy en el cielo, ¿no?, yo creo. Y luego nos sentamos a hablar, ¿no?, y eso. Entonces empezamos, ¿no?, a conocernos, ¿no?, y qué sabía yo de ella. Y muy linda porque dijo, pues le atinaste, profe, ¿no?, las cosas que había dicho de ella. Le atinas. Entonces en su casa me tocó La Negra del Son. Pero La Negra del Son, como nunca la había yo escuchado, ¿no? Tenemos el disco, ¿no? Pero Ely me dijo, pues es para un proyecto que nunca se acabó, nunca se terminó. Cantó la canción con Los Morales, ¿no?, un trío, y la cantó en una cantina famosísima en Coyoacán, la Guadalupana, ¿no?, era la cantina de Coyoacán. Y la cantó en la cantina con este grupo Los Morales, ¿no? Y yo la escuché en su casa, ¿no?, en Coyoacán. Y luego ya. Y al escribirle sobre el guión de nuestra charla, le dije, y creo que, ¿no?, de alguna manera existe, ¿no?, esta canción por ahí. Entonces, ese fue el regalo, claro, de la otra noche, que me dice, te va a gustar mucho, profe. Tú lo tienes y nadie más tiene este regalo. Pero si quieres compartirlo, sí, puedes hacerlo. Entonces, esta es la canción ahora contigo. Esa guitarrita, mi hermano, hasta que amanezca.
Regalo compartido, clásico. Muy bien. La negra del sol, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, profe, a ti. Sí. No, entonces eso nos lleva, ¿no?, al final de esta primera etapa de Ely Guerra y ahora para morirse de amor, ¿no? Este disco que ya es Ely Guerra, es canciones todas de ella, ¿no? Y la manera que compone sus canciones de una manera poética. Y la primera canción de este disco, Para morirse de amor, de 97, la primera canción es Peligro. Entonces, cuando canta Peligro, cuando dice Peligro en los conciertos, pues de pronto la gente, el fans, dice, ¡yeah! ¿No? Peligro, ¿no? Y es una canción linda. Y empieza nuevo. Nuevos ojos, nueva piel, nueva las manos del placer. Entonces, ahí inicia Ely Guerra, ¿no? Con Peligro, ¿no? Sí. Y podemos ver el video, por favor, de Ely. Este es tu primer video, Ely. Cierto, sí. El primero lo clausuramos, profe. Oh. Este es, mira, ella es mi hermana Gloria. Ya no. Yuji, son mi amiga, son toda mi familia, todo aquí sabía. Es mi primer video, ¿ah? Sí, mira, esa soy yo. Ella es mi hermana, Mónica Frías, quien hizo prensa conmigo toda la vida. Ajá. Ella es Yuji, es mi hermana. Caro, Carolina Quero, una gran amiga también. México. María Ortiz Suástegui, una cantante increíble que ahora trabaja con Benny Ibarra y Alex Sintek y todos ellos. Ustedes ayer vieron en el piano a Nicolás Antela, es el de gorra y barba. Ese es Nicolás, quien estuvo ayer. Sí, ayer. Una producción familiar, ¿no? Hernán Hedge, con quien está un poco. Hace 18 años, Claudio, un personaje maravilloso de México que reconoce todo el mundo, es actor. Bueno, ese es el primer hit. No. Pero nunca he tenido hits, profe. Pero conocido. Sí, no. sí. Yo puedo decirlo. Conmigo fue el primero. Sí, qué lindo. Es un video que tuvimos que robarlo porque en México se puede ver, pero en Estados Unidos no. Ah, ok. Entonces tuvimos que
Hacer. Y ahí tuve que hacer algo hoy para robarlo y para subirlo, ¿no? Es el, ¿cómo digo, no? La primera canción del disco que ya es Ely Guerra, ¿no? Uh-huh. Su producción, y es para morirse de amor, ¿no? Y es un disco de claroscuros, ¿no? De dualidades, opuestos, hombre-mujer, sol y luna, mar y tierra, ¿no? Y se ven en diferentes partes de las diferentes canciones, como Lágrimas de Agua Salada, que es la canción que tiene más esa relación de la mujer de noche, la luna, el hombre, el sol, ¿no? De día, ¿no? Y trabaja estos temas que son muy mexicanos y muy de la poesía mexicana, ¿no? Desde los grandes, ¿no? Gorostiza hasta Ely Guerra, entonces podemos decir que sigue esa línea de poesía, ¿no? De opuestos en México, con el tema del amor, ¿no? Y para morirse, para morirse de amor, ¿no? Al final de la canción dices de peligro la visión maravillosa. Ajá. Y terminas, si podemos ir al, ahí. ¿No? Ah, entonces, muy bien. Aquí es el final, ya. ¿No? ¿Ely? Esto, o sea, tú te refieres al arte del disco. Del disco. Lo que escribí al final. La visión maravillosa que reaparece aquí, ¿no? Ah, sí, ya te entendí. Sí, okay. Peligro, me guardo la visión maravillosa, pues, pasión. Sí. Ajá, que es Tito. Okay. Obvio, okay. Ya, ajá, era en ese preciso momento el peligro era él. Ajá. Okay. ¿No? Y los temas. Okay. Es que a veces es cierto, la poesía también uno la escribe, ajá, y después toma en las manos del otro el significado personal. Ajá. Y eso es lo bello de la poesía, justamente, ajá. Sí. Okay. Pero ¿qué querías tú no, decir? No, esto está bien, ¿no? La visión maravillosa que termina el verso, ¿no? De peligro, y luego al final del disco tienes esto, ¿no? Así es. Levanté las manos, ¿no? Para acariciar la belleza de la noche y la magia, ¿no? Entonces, esa es la relación. Solo para completarte, a lo mejor, esta era una canción que no quedó en el disco. Okay, gracias. Esta letra que ustedes pueden ver aquí es una canción que no quedó en el disco y que yo tenía ganas de que hubiera estado, así que fue una manera de cerrar efectivamente el arte del disco. Okay. Uh-huh. Bien. Entonces, canción que no se dio. Así es, okay. Así es. Entonces, en peligro, los últimos versos son la visión maravillosa. Claro. Y siempre he pensado, pues, cómo y qué y por qué, ¿no? El principio y el final, ¿no? El principio y el final. Okay. Bien. Y tocamos y vieron peligro, ¿no? Uh-huh. Ahora lágrimas de agua salada, ¿no? Este disco es guitar driven music, poco folk, ¿no? Mexicana también, ¿no? Sí. Entonces ese rock como de guitarra, ¿no? Y Ely pues es guitarrista y toca guitarra también, ¿no? Pregunta cuando grabaron este disco y filmaron Peligro, y ya conocías a los Ely Guerra. Sí. Sí. Ajá. Bueno, cuando grabo el disco no. Cuando grabo el disco lo hago en Londres. Y grabé con un escocés que se llama Sandy McLelland. Y fueron 5 meses de un invierno como tremendo. Y yo no tenía banda. Cuando regreso a México con Pa' Morirse de Amor, me invita el Hard Rock Café. Cumplía 25 años de existir, y a nivel mundial estaban celebrando cada Hard Rock Café 25 años con 25 bandas de rock. Entonces el Hard Rock Café me invita como parte de este show y yo no tengo banda. Pero digo, pues yo puedo ir con la guitarra. Y ellos me dijeron, sí. Hay dos anécdotas lindas porque en este show conozco a quienes son los Ely Guerra, a Nicolás, a Hernán Hech, a Ezequiel Jaime, a todos los músicos con los que he compartido.
Ahí los conozco y ahí comenzamos a trabajar juntos. Pero también la otra anécdota es que me pusieron entre molotov y guillotina, ¿no? Yo iba con la guitarra sola y dices, qué bárbaro. Ahí era la manera machista de expresar la inconformidad de que hubiera una mujer sola con su guitarra en un festejo de 25 bandas, ¿no? Pero esas son las dos anécdotas. Y entender que él tuvo que luchar, ¿no? Era el momento de los chavos y el rock y eso. Claro, sí. Supongo que la única mujer solista, ¿no? En ese momento sí, me parece que Julieta arrancó un poco después que yo, muy poco después que yo, pero ciertamente ella estuvo con Tijuana No primero. Sí, fuimos las dos. Por eso también es común que cuando escuchen mi nombre, pues es posible que escuchen el de Julieta o viceversa, porque hemos sido contemporáneas de un mismo momento, sí. Sí, sí. Uh-huh. Lágrimas de agua salada. No, aquí está, ¿no? De tu pálida caricia envenenada me quedó la cicatriz y el perfume del aceite que usabas, que me gustó el aceite, duerme preso en mí, ¿no? Y lo aquí, ¿no? Estas imágenes así muy rulfianas y muy mexicanas, ¿no? Voy de noche, va por ti la madrugada, por tu sol mi luna ardiente, va llorando lágrimas y agua salada, ¿no? Que no puede reprimir. ¿No? Fluye en mí. Entonces las imágenes de agua y mar casi siempre aparece, ¿no? Casi siempre. En tu música. Entonces aquí fluye en mí el deseo de exigirte amor, ¿no? De tu acicalada lengua envenenada me robé la inspiración para luego hablarle al mar de tu mirada y del fuego de mi interior, ¿no? Entonces, luna, no, noche, sol, día, pasión, mar, ¿no? Y la furia, y soy el agua que en la furia se desgasta. En mi sed ya no hay más fuerza. Me voy lenta a morir sobre la playa y me alejo con... Y me alejo con amor. Okay. Entonces, el perdedor. Sí. Pensar, ¿no? Uh-huh. Sí. Que este es el primer disco, ¿no? De ella, ¿no? Sí. Con estas imágenes poéticas y esta manera, ¿no? De hablar. De sí, amor. Sí. Pues de amor y del amor perdido, ¿no? Sí, porque sí. Finalmente está más que claro que ahí me batearon, ¿no? No. Pero mira, bueno, en la realidad es como uno expresa, es cierto que buscas las palabras para decir algo interesante, de manera más poética, interesante, ¿cierto? Ok, bien. Pero es el amor perdido esta canción. Ok. Amor y desamor, ¿no? Así es. De la música mexicana. Muy mexicano, ciertamente, sí. Vamos a la última canción, ¿no? Que es Los Milagros, ¿no? Sí. Y es Ely Guerra, ¿no? Interpretando como si fuera un canto religioso. Se escucha, ¿no? Como el eco de una iglesia o algo grande. Ajá. ¿No? Y que ella empieza con Los Milagros, ¿no? Y creo que por primera vez aparece esa voz. Los lamentos. Exacto. Yo creo también. Pero si me permites estos lamentos que tú mencionas, mi familia es árabe. Y finalmente algo hay, a lo mejor en mí, que me lleva ahí a ese lugar. Pero además de todo, cuando yo grabo en estudio, grabo sentada. Normalmente un cantante graba de pie, ¿sí? Cuando entras al estudio estás cómodo, pero cantas de pie. Y yo desde que pisé por primera vez un estudio, yo pedí una silla. Y todo el mundo me decía, ¿estás segura que quieres estar sentada? Sí, por favor. Y toda la vida he cantado sentada como flamenca, con las piernas abiertas y el micrófono al frente. Y creo que desde mi primer disco existía esta cuestión medio mora, medio flamencada, algo raro, y desde ahí... Y partía hasta de la postura justamente de cómo grabábamos. Y eso es lo que quizá tú mencionas de esta canción. Sí. Entonces vamos a Los Milagros, sí. Que también es como La Negra del Sol, es una manera de cerrar este, ¿no? Así es. Acariciamos con creencia.
del misterio de la convicción. Sacamos fuerza para el algo espiritual y religioso, ¿no? En este lamento. Sí, y lo que existe también es que inclusive el arte del disco eran todos estos milagritos de los tiempos cuando la gente iba a una iglesia y colgaba el milagro y le pedía a su santo, ¿no? El arte está hecho, no era como en los 90s, no era como ahora. Todo ahora lo puedes hacer digital. Ahí teníamos que hacer todo allí. Antes sí que fue un artista, hizo en barro un gran corazón, después lo forró con papel de plata y ahí me ponían a mí encima de eso. Y todo esto por una espiritualidad. Claro, yo tengo una escala de valores. En México no es desconocido que seamos, ¿no? Un país que se nos ha como impuesto el catolicismo. Yo nunca recibí el catolicismo con gran agrado, pero siempre he creído en Dios. Entonces, es una búsqueda personal de alejarte de lo que normalmente, no sé ustedes, pero a mí me llevaron de niña a escuela de monjas, alejarse, ¿no? Como de esta idea para comprender cuál es la espiritualidad propia. Creo que esta es una canción que habla de eso, sin duda. Okay, ya. Ahora vamos a Lot of Fire, que es un disco, bueno, para mí, ¿no? Fenomenal. Sé que toda tu obra es importante, ¿no? Pero Lot of Fire no existirá otro disco como Lot of Fire. Y la manera, ¿no?, que se combinaron diferentes géneros, ¿no?, que se mezclan en este disco, que tuvo una producción muy interesante en Nueva York con muchos músicos que se juntaron para combinar y hacer este disco, ¿no? Empieza con profundidad. El título del libro es... ¿Del libro? Sí. Es un libro también. Gracias, también. Héctor, por favor, ¿no? El título, ¿no?, es Lot of Fire. La primera canción es Profundidad, ¿no? Y la última es Prometo Ser. Y de nuevo, ¿no?, hay esta relación del principio y el final, como abrir y cerrar, ¿no?, unos poemas, ¿no?, que tiene el libro, en realidad. Sí. ¿No? Que tiene Ely Guerra, ¿no? Y Profundidad es la figura, es la flor de loto que sube, ¿no?, del agua, del fango, ¿no?, y que sube para abrirse, que algo semejante, ¿no?, a Ely Guerra en este momento de su vida,
que de pronto toma conciencia del mundo alrededor de ella, ¿no? Del México que ella está viviendo. Entonces el disco es muy personal y muy político en términos amplios, no en términos como en México de partidos políticos, sino más amplio políticamente hablando, ¿no? De México y el momento. Y es una mujer mexicana, ¿no? Una artista, una mujer, una mexicana que habla sobre su mundo, ¿no? Mexicano, y que cierra con Prometo Ser, que es una canción de cuna, ¿no? Para la posible hija, niña del futuro. Y la canción cierra, ¿no? el disco de una manera positiva, ¿no? La relación de madre e hija, y en cuanto a una fuerza, pero fuerza inocente, o lo débil se convierte en algo muy fuerte, ¿no? Y la canción habla, te cuidaré, te cuidaré, te cuidaré. Y empieza el disco con profundidad, ¿no? Así y dice, que yo voy cambiándome. Entonces, estos son, ¿no?, los marcos de este disco. ¿Podrías decir un poquito, ¿no?, de esto? Sí, sí, es cierto. Lot of Fire fue un disco importante en mi carrera porque tuvo muchas como obstáculos. En mi compañía disquera, nuevamente, no comprendía el trabajo creativo, pero tampoco se involucraban en el trabajo creativo. Entonces, siento yo que Lot of Fire me enseñó nuevos momentos, como tú lo dices, profe, hubo músicos muy importantes, músicos de verdad, músicos de nombre que se enamoraron de las canciones y querían estar allí, como Chris Whitley. No sé si tú nada más quieres que yo hable de esto, pero es imposible. Sí, sí, no, ajá. No. Como, por ejemplo, Tengo Frío, ajá, que es un tema que Chris Whitley, cuando lo escuchó, Chris Whitley, que en paz descanses, él murió, era, yo creo que el hombre que tocaba la guitarra en un ritmo de blues blanco más importante. Y Chris Whitley, cuando llega y escucha Tengo Frío, dice, yo tengo que tocar en esta canción. Y entonces, así como él, llegaron cada uno de estos músicos, y fue muy emocionante durante 7 meses ver el crecimiento sónico de estas canciones. Canciones que escribí en, yo creo que en un momento extraño de mi equilibrio emocional. Cuando te dedicas a crear, hay muchos contratiempos. No, las cosas no suceden cuando tú quieres que sucedan. Los tiempos que tú deseas para lograr metas no se dan. El dinero no llega fácil. Todo tiene un contratiempo. Entonces, yo estaba, yo creo que en un momento emocional distinto. Cuando yo llegué a Nueva York para hacer este disco, yo llegué desequilibrada, llegué emocionalmente temerosa, sentía el temor como algo importante que me permitió entonces fluir después con una producción muy amorosa, con una producción, como tú bien dices, profe, una producción única. Yo creo que este disco es atemporal, si lo escuchamos en 20 años, quizá siga adelantado. O sea, sí, siento que por eso también mi disquera, cuando lo oye, dice, oh, no entiendo nada, porque no es, no, pues sí, era un sonido que algo capturó, y las letras todas, como Prometo Ser, como Tengo Frío, la mismísima profundidad, todas son un reflejo de mi necesidad por comprender quién soy, por qué pienso lo que pienso, qué quiero, hacia dónde voy, que creo que esas son preguntas que se hacen, y quiero decirles que no las, que se las seguirán haciendo, porque cada momento de nuestra vida va cambiando, pero nos seguimos preguntando eso mismo, y creo que esa es la respuesta a estas preguntas de ese momento de mi vida. Además de Tengo Frío, hay unas canciones así que tienen ese contexto social político. Sí. Y es música, a lo que voy es que para ser político o política, o para ser social, o para comentar, ¿no?, una realidad mexicana, no se necesita ser retórica, ¿no?, para comentar, uh-huh, eso, sino
hacerlo de una manera musical, de una manera muy diferente, que es como vete. Claro. Yo no. Uh-huh. El tiempo, que yo no. Vamos a ver, ¿no? Es uh-huh. Ely Guerra, actriz, ¿no? No. Vete, ¿no? Para los indígenas, ¿no? De México. Así vete es. Vete porque te quiero matar, es el verso. Eso es muy fuerte, ¿no? Que no aparece en el rock, ¿no? O en la sí, música pop. Así es. Uh-huh. Pero aparece en esta canción, ¿no? De Ely Guerra, ¿no? Es la cultura indígena en respuesta, ¿no? A la cultura dominante, eso es importante. Y luego, el tiempo, que es sobre la madre tierra y cómo cuidarla. No, estos son temas atemporales en cierto sentido también, así es, ¿no? Sí. A lo cual uno puede ir en cualquier momento y ver esto, ¿no? Y tiempo termina, ¿no? Hay que echar más raíces, ¿no? Es decir, hay que mantenernos productivos en la tierra y cuidar, ¿no? La tierra, porque es nuestra. Mucho sentido y tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces, esto nos dice un poco, ¿no?, de Ely Guerra en este momento, ¿no? El tipo de canción, ¿no?, que escribe con este sonido, ella me lo dijo hace tiempo, it's a beautiful fat sound, ¿no? Que se escucha electrónica, drum and bass, maneras diferentes, ¿no? R&B, ¿no? Con Whitley, uh-huh. Bossa Nova o brasileño al final, con Prometo Ser. Con Prometo Ser, claro. Entonces hay una variedad de géneros, ¿no?, que se manejan. Y luego la voz de Ely Guerra que une todo, ¿no? Como vieron anoche, escucharon anoche, es una voz incomparable en muchos sentidos. Gracias. ¿No? En la manera, las tonalidades que puede ella expresar, ¿no? Entonces en este disco se ve, ¿no? Sí, hay, ¿no? Y la maravilla de haber grabado por 7 meses, o sea, sí. Finalmente la oportunidad de tiempo para compartir con otros músicos y expresar ideas, porque a veces hay discos que salen muy rápido o que los puedes producir de manera... Yo me he tardado mucho en cada disco porque... Efectivamente, respetamos los tiempos para la música. Queremos que el resultado final sea el que represente el momento. Es casi como una pintura, creo yo. Es el que... Buen cocinero, buena cocinera, hay que... Sí, madurar, ¿no? Exacto, respetas los tiempos de... Porque finalmente estás queriendo explicar algo. Y sí, ciertamente... No es necesario, al menos nunca, mucha gente me podría considerar apolítica porque no salgo a la calle, porque no digo, pero yo soy una mujer absolutamente política. Lo primero que lo establece es mi disciplina, porque creo que disciplinándose y que el problema es uno mismo, no siempre está en el de enfrente. Sí, sí. Y ciertamente, vete porque te quiero matar. Si yo fuera un tarahumara que veo a mi hijo morir de inanición en un país donde hay una generosidad de naturaleza increíble, pues yo también diría, vete porque te quiero matar, no tienes nada que hacer aquí. Entonces ciertamente hay una postura, sin duda, de lo que es ser mexicano, sí, sí, para mí. Sí. Oye, política, pero sin la retórica. Sí, lo dijiste, o sea, sí, perfectamente. Sí, no, sí. Creo yo mucho en esta... Bueno, no es que deje de creer o sí, no, sí. Pero prefiero ser productiva ante el, ¿no? Uh-huh. Y ser amorosa ante las circunstancias siempre. Sí, sí. Uh-huh. Entonces es un disco que incluye mucho. Y esta canción, Yo No, que es muy importante, y vamos a ver el video, que es, ya que vivo en México, conozco las actas en México, y esta es una claro. acta de defunción de Ely Guerra. Entonces, Ely Guerra es la actriz, ¿no?, dentro del video. Así es.
lástima. En el momento del silencio, el tema es obvio, ¿no? Y no hay otro video, y no sé del cine mexicano que haya tomado este tema. Violencia existe, ¿no? Amores Perros y eso, ¿no? De la calle, que tú participaste allí, pero uh-huh. en el tema, ¿no? Que se toca aquí
no siempre se ha tocado o se ha visto. No. Y tú lo dices en cada concierto, esta canción es para las muertas de Juárez, ¿no? Pero la tragedia, ¿no? En México existe también en el Estado de México, en otras partes, en Oaxaca. La violencia en contra de la mujer existe en todas partes en México y sigue existiendo, ¿no? Y es una violencia que no siempre se toca, me parece, porque no es, ¿cómo puede ser? No quiero causar problemas, pero no es política en cierto sentido, ¿no? No es una política de chavos o de gente o de masas. Es gente que muere a diario todavía, o mujeres que son golpeadas, ¿no? Por el novio o los esposos, ¿no? Padres, ¿no? Eso existe todavía, pero en realidad no se toma mucho en cuenta en México. Y pensando, ¿no? Como digo, ¿no? En la historia del cine mexicano, pues este video tiene, es un momento muy importante, ¿no? De una mujer, ¿no? Ely Guerra, que decide tomar ese tema, ¿no? En este video. Es interesante que es foto fija, ¿no? Uh-huh. Al principio, la única parte que es animada es con el cuerpo. Con el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿podrías decirnos un poco? Sí, claro, sí. Por favor, ¿eh? Sí. Bueno, principalmente ustedes, esta nueva generación, están acostumbrados a ver un cine muy rápido. Ya hoy en día las historias se cuentan rápido, la tecnología ayuda a que veamos cosas increíbles, ¿no? Como espectadores. Esto se filmó sin dinero. No teníamos dinero y veníamos de hacer un primer video que era Tengo Frío. El director de ambos videos se llama Gustavo Garzón, es argentino. Y él quería conmigo trabajar. Para mí es importante explicarles que como músicos el videoclip es una herramienta increíble, pero desde que yo tengo mi compañía independiente, desde que hago mi música independiente, ese es el último recurso que tenemos. Nos encanta explicar a través del arte visual nuestra música, pero he preferido, como es lógico, utilizar nuestros recursos en la música misma que en un video. En aquel entonces, este disco, cuando la compañía disquera lo llevó a México y me dice, no nos gusta, ya lo iban a clausurar, entonces de alguna manera lo rescatamos y fue nuestro, fue un disco que se hizo solo. Gustavo Garzón era en ese entonces el videasta más cotizado, hacía los videos para Ricky Martin, hacía los videos para Shakira, y él me llamó y me dijo, Eli, sé de lo que está ocurriendo y yo quiero hacer un video contigo, juntamos $3,000 para hacer los dos videos. Y entonces Tengo Frío explica, no sé si un poco han visto este video, pero explica la muerte de una chica en un río. Y la segunda parte explica esta como continuación de qué ocurre con las mujeres en Juárez, por qué en ese momento en México ocurría todos estos feminicidios en una frontera. ¿Cuáles eran las verdaderas causas de todas estas muertes? Había tal impunidad que podía un marido matar a su mujer a golpes y entonces llevarla a Lomas de Poleo, que era la colonia donde era el basurero de cuerpo de mujeres, y entonces quizá tú matabas a tu mujer y la aventabas ahí, hacías como que era parte, ¿no?, de esta tragedia, no sé. Después empezaron a explicar toda esta circunstancia, las maquilas. Pero recuerdo muy bien que nosotros queríamos hacer esta denuncia personal y por eso elegimos hacerla a foto fija, porque sentíamos que podíamos contar una historia que te capturara. Y lo del cuervo lo filmamos en la UNAM, justamente en las planchas donde los estudiantes de medicina hacen disecciones y
Yo me acuerdo que me querían inclusive meter a la fosa común esta donde están todos los... Yo decía, no, ya no, espérense, soy valiente, pero no para tanto, porque el director es súper apasionado. Si alguno por aquí tiene esta cuestión de cine y así, esto, me podrán apoyar en que de repente los directores son tan apasionados que por favor, Ely, no pasa nada, mira, abría el cajón, métete. Yo, ¿cómo no? Me acuerdo muy bien porque la mesa de donde me acostaron, donde está el cuervo, el animal lo llevaba un indígena, justamente un indígena, yo creo que de Tlaxcala. Y el señor llevaba al cuervo y decía, oiga, va a estar todo bien, ¿verdad? Porque ya traemos aquí las vísceras de otro animal que me pusieron encima. Y sí, yo voy a poner al cuervo, el señor decía, y ahí él va a empezar a comer y no se preocupe, pero no le gustan las mujeres. Y entonces yo dije, ¿cómo que no le gustan las mujeres? Pues desde ahí, o sea, al final del día, nosotros también con nuestras ideas íbamos pues tratando de explicar qué ocurre con una mujer. Porque resulta que puede ser alimento hasta para un cuervo, ¿no? Esa era la analogía. Y bueno, ya como dato curioso, recuerdo que el cuervo no solamente no, yo sí le gusté porque venía y me ponía en la axila. Agarraba pedazos de la víscera y los guardaba en mi axila. Y se iba luego de nuevo y lo tenía. O sea, terminamos grandes amigos, vaya, el animal y yo. Pero en líneas generales, el video era fuerte para nosotros. Nuevamente vieron a todos mis músicos, apareció de nuevo Nicolás, Ezequiel Jaime, apareció de nuevo mi hermana, mis dos sobrinos, Alberto y Gloria, que ahora ya son adultos, Regina, perdón, sí. Y es como muy lindo echar vista atrás y entender que quizá hoy hay ciertas respuestas de lo que ocurría en Juárez. Ahí nosotros este video lo hicimos cuando nadie hablaba de eso, cuando era un tabú, cuando a nadie le importaba en el país hablar de eso. Entonces era una denuncia personal muy importante. Y lo que nosotros quisimos reflejar era lo único que veíamos, era lo único que sabíamos. Después ya Vanessa Bauche en compañía de otras colegas actrices hicieron un documental con gente, con familia, y se comprometieron mucho más con la causa. Pero este fue un arranque para que se pudiera de alguna manera dialogar y efectivamente a través de nuestra música, que los jóvenes se enteraran, porque no hay nada más poderoso que la información. Entonces es simple y sencillamente eso, pasar la voz, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo que cuando conocí a Ely fue en 2001, y ya me había pasado, creo que fue VHS, que lo pedí porque no tenía DVD player, ¿no? Y le dije, pues, ¿quién más está tratando este tema? Y pues era casi la única, y me dijo, pues hay este grupo de la frontera, ¿no? At the Drive-In. Que uh-huh. también tiene un video, ¿no? Cierto, sí. Sobre esto, pero dice, pues, además de ese grupo, Ely Guerra, pues nadie habrá tratado claro. ese tema en la música, ¿no? Bueno, y al grado que en Nueva York hicieron una compilación, ¿verdad? ¿Cómo se llama, mami? Ahorita nos acordamos. Remember, no. Ahorita nos acordamos. Hicieron una compilación, un sello disquero independiente. Juntó de alguna manera varios temas de muchas mujeres de diferentes nacionalidades que hablaran sobre la violencia doméstica. Ajá. Y quedó como parte de este CD doble, porque ciertamente, pues sí, a veces no nos enteramos de la crueldad que ocurre en diferentes países. Sí, sí. No solamente en México, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y repetirlo dentro del cine mexicano. Claro. Este video debe ser algo muy importante, ¿no? Tomar ese tema que, claro. que no se ha tomado, ¿no? Violencia en violencia en general se ve, ¿no? se ve, claro. Pero así la perspectiva de una mujer frente a la violencia contra las mujeres, pues no se claro. ve, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, este video es sumamente importante, ¿no? Algo así, sí, luego pasa. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, se pueden ver, ¿no? Vete, porque te quiero matar, ¿no? Yo no. El tiempo, ¿no? Sobre la tierra. Y luego quisiera un poquito para terminar con Prometo Ser. Claro, profe. Que es una canción de cuna muy linda, así breve. Breve. Pero que cierra con una esperanza para el futuro
ti, ¿qué más esperanza que la siguiente generación? Claro. ¿Y qué le vamos a dar a la generación que sigue? ¿No? Prometo ser, ¿no?, el cielo azul. La calle sola. Bueno, no sé ustedes, pero para mí una calle sola es lindo de ver. Sí. El fresco aire de abril. Y luego termina con te cuidaré de... Sí, de vivir a medias. Pero yo creo que hay que vivir a full, ¿no? Okay. A veces hay que cuidarnos de vivir a medias, porque casi siempre, no sé ustedes, es un ejemplo burdo, pero... A veces vivimos, nos duele un brazo y no te duele y te acostumbras al dolor, ¿cierto? Y vives con dolor siempre. Bueno, eso es vivir a medias. Entonces, traducido en otras emociones, pues creo que muchos mexicanos a veces vivimos a medias, que nos conformamos, vivimos en la zona de confort. Ya no nos gusta a lo mejor hacer el esfuerzo extra para llegar a donde queríamos. Dices, ay no, ya me quedé aquí, estoy a toda madre. Ya mira, ya como todos los días, ¿verdad? Sí. Entonces, te cuidaré de vivir a medias. Y luego, Del fin del mundo y del fin del siglo, porque justamente del fin del ciclo que nos tocó vivir. Así es. Porque por la manera como te quiero. Déjame hacerla de todo para ti. Sí. ¿No? Entonces, es una canción muy linda que... empezando con profundidad y esa, no sé, angustia existencial, voy cambiándome, ¿no? Sí. Y luego al final con cierto poder, ¿no?, de madre que ve, ¿no?, al futuro, ¿no?, la esperanza de una niña. Cierto. ¿No? Y este es un tema poético, ¿no? José Martí lo trabajó en Ismaelillo, que vio a Cuba como su niño, ¿no? Y Ismaelillo es Cuba, ¿no? Y es el futuro que él quiere para Cuba. Entonces es un poema sobre un niño, ¿no?, un chiquito, y en la debilidad y en la inocencia del niño está la fuerza, ¿no?, de la posibilidad del cambio en el futuro. Y claro, es un tema literario que también trata Ely con prometo ser, ¿no? Así es que ver también su obra en la letra, no solo como música, pero también como literatura, ¿no? Porque, como me dijo Ely, ¿no?, las letras son importantes en mi música, ¿no? Entonces, sí. No, iba ya nada más, iba a decir, sí, pensamos en diversión, pues quizá a veces las letras no llegan a tener tanta profundidad. Escuchamos música o bailamos con la música, o a veces nos vamos, ¿no?, por la memoria que la música nos da, y esa es parte de la música. Claro, música, claro. ¿No? Pero a veces no nos sentamos o no pensamos en la letra de la música. Y Ely Guerra es, me interesa, ¿no?, como proyecto, ¿no?, que ella tiene una letra y tiene unos temas que trabaja muy bien y que son importantes para México, ¿no? Gracias. No solo personalmente, pero para México. Y este disco, Lot of Fire, es ese disco que abre en muchos sentidos. Y ¿no?, la música, ¿no?, el sonido, ¿no? Sí, es un disco que va a durar, ¿no? Que sí. Se podrá escuchar en el futuro como se escucha. Seguramente, hoy, ¿no? Sí. Fue mi compañero este disco por años, ¿no? Que lo escuchaba toda la noche y se lo daba a gente para Gracias. Que lo escuchara, y me decían, pues, también, ¿no?, este disco, wow, ¿quién es esta persona? Pues yo, es mexicana, ¿no? Es Ely Guerra, ¿no? Escuchen esto. Gracias. Porque eso, ¿no? No, es como digo, es un disco que marcó, y si pensamos en la música internacional, no hay otro disco, ¿no?, como este de Ely Guerra, ¿no? Entonces ya, entonces eso. Y vamos ahora, ¿no?, come a little bit into English, más o menos. Muy bien. But she's bilingual. Yeah. But a little bit. Yes, of course you are. Yeah. She's like us now. Mexican American, Latina, all those things that are coming together, right? In a way, yes. We Mexicans are a little bit of part of this. We are kind of the observadores. We are watching you guys all the time. It's a, how can I say, you will become us in some time in the future. In some time in the future. What we have gone through as Mexican Americans, Mexicans will go through in the near future. Yes, but I guess I think so. That will happen. Yeah. You know, anyway, so in that sense, she's us too, you know, and I think she, I'm sorry, but you belong to us too, as well as to Mexico, no? Sweet and sour, hot and spicy, you know? So this is a
taking on English and a song completely in English, Puerto Vallarta. Mm-hmm. And tell us a little bit about that, no, English and your music and why you decided on that. No. Mm-hmm. And with a fro. No. Uh-huh. Yeah. Sí. There you are. No. Ahí está el afro. Sí. Sí. Yeah. Uh-huh. Sí. I remember when I was turning 30 years old, and in my generation, women were all the time afraid to get to that age. And I was thoroughly excited because my mom always has told me that when you are 30, it's going to be the best time of your life. So I guess I just embraced the idea, and I was waiting for the moment, and she was right. I don't know how it happened, but my boobs were bigger, and my butt were fantastic, and I felt just hot and sexy, and that's why I chose that look. That's why I did this afro look, because I just wanted to express my, how do you say, voluptuosidad? Así. Así? Sí. Voluptuousness. Exactly. Así, I just wanted to show that I was feeling it that way, and of course, the lyrics couldn't be, you know, less than that. I needed to be very sincere, and I wanted to express how I was feeling. I was feeling just like a woman, sexy and fertile, natural. I've been always, as the professor said before, I love fashion and all this stuff, but I never fall for that. I really think fashion means personality. I really think fashion means this is me now. So I guess that's part of the, you know, part of the deal. I just wanted to be a little bit superficial with the lyrics, not that into like my past, I don't know, records, I guess. Uh-huh. I was trying to explain in a little, you know, more sassy way, this is Mexico now, or at least myself. And it was fun. I guess when I wrote Puerto Vallarta, I did it because I love the malecón of this beautiful town in Mexico. I think for me, I don't know now, but I think for me, it was the best malecón. If you went to another, you know, places like Manzanillo, or maybe if you went to Acapulco, or maybe, I don't know what else, Cancun or Cozumel, there's no comparison. The malecón is from those cities to this Puerto Vallarta, mm-hmm. malecón. Mm-hmm. So I decided to make a song about a fantasy, and that's why I chose this location. And I started to write an episode that it didn't happen in my life, but it's a real fantasy, which is sexy, and if I remember, the lyrics are, I'm standing right in front of the malecón in Puerto right. Vallarta. Yes. Sí, y después me voy de vaga. Yeah. No? In my orange dress. In my orange dress, because I was, you know, thinking about, of course, if an afro and an orange dress that the wind can just, you know, right. dance with me or whatever and touches me, and when no one else can touch me, or I don't know, you know. Woo! There's some very sexy songs mm-hmm. in this album, you know. El Colchón, I love. I know. It's the best song. It really is. No? Déjate caer. Déjate caer. Sí, esa canción en inglés, ¿verdad? ¿Cómo quieres? Esa canción. We're gonna go back and forth. Okay. Yeah. Es que El Colchón es de las pocas canciones de Sweet and Sour, Hot and Spicy que quizá recapitulaban otra emoción porque yo había terminado con una relación y era importante también reflejar esos momentos de pérdida, creo. Uh-huh. Pero nuevamente con una actitud de bueno, eso, uh-huh. vámonos dejando caer que lo que viene será fabuloso, ¿no? Uh-huh. Y claro, en mi vida nada ha sido sencillo. Seguramente he tenido muchos mensajes ocultos que ahí van impresos. Y este fue el disco que marcó, yo creo, en tu carrera, que de pronto todos estaban cantando todas tus canciones, ¿no? Y cuando
cantas esas canciones y te dicen que soy más bonita que tú, pues todas cantan contigo, ¿no? Entonces marcó ese momento de Pa' morirse de amor, luego Lot of Fire y luego viene Ely Guerra, ¿no? Sí, sí, ojos claros, labios rosas. Sí. Que es lindo entender que por supuesto hay un trabajo creativo muy comprometido y que te expresas de manera, o sea que, hombre, hay un compromiso con la forma en la que escribes, lo que quieres decir, que no sea así tan a la ligera, pero también es lindo de repente entender que las acciones que te llevan a escribir son acciones comunes y corrientes. O sea, un escritor no realmente, o en mi experiencia, no es porque seas intelectual, no escribes porque seas un intelectual ni porque tengas la verdad. Escribes porque te ocurren cosas que nos ocurren a todos. Entonces, Ojos Claros, Labios Rosas es una canción que todo el mundo canta y que todo el mundo le fascina, pero que además de todo, yo la escribí en Chile, me acuerdo muy bien, en una habitación de un hotel, y un poco a manera ranchera, ¿no? Ardida, porque me habían bateado. Un muchacho rubio de ojos claros, labios rosas, no quiso darme un beso. Y recuerdo muy bien, por eso digo, a veces es importante que en este tipo de intercambios que se comprenda que las acciones a veces no parte de un esquema intelectual, es de algo tan común, tan corriente, y es fascinante porque por eso es música popular, porque es justamente hecha del pueblo para el pueblo. Sí, Sweet and sour, hot and spicy is cooking. Uh-huh. And you're a great cook, no? I like to eat, yeah. She took me out to lunch once in Coyoacán. Yeah. And she ordered a chamorro. And it was this big. And she ate it all. And I said, órale. Ely Guerra sabe comer, ¿no? Ay, profe, yo te dije el otro día, por eso no tengo novio, porque ven cómo como y dice, sí, esto hay que mantener. Como que, no, se zafan, ¿no? Sí, en serio, ¿sabes? Nos sentamos, lástima que elección y no pudimos tomar, ¿no? Sí, sí. No, pero sí, un chamorro. Wow, ok, dije. Órale. Bello. Ely Guerra, sí. Qué bien, ¿no? En Chile Morita. Chile Morita. No se me olvida, sí. Sí, estaba en el Caballo Calco. Así es, sobre Caballo Calco, el restaurante se llamaba Caballo Calco. Calco, así es que cocina y come, ¿no? Sí, profe, sí. Pues sí, creo que los datos que más les pueden, aparte, entusiasmar, porque de lo más clásico es que todos los músicos latinoamericanos han pasado por casa. O sea, Ely, ¿podemos pasar a comer a tu casa? Claro, vengan. ¿Alguna vez, seguro, no sé, conocen a Ilia Kuriaki? Sí. ¿No conocen a Ilia Kuriaki? Sí. Bueno, es buen momento para que los conozcan, porque fue una gran banda argentina. Sí. Dueto maravilloso, hijos de dos músicos argentinos maravillosos, de Spinetta, que, bueno, es el papá del rock argentino, ¿no? Entonces, bueno, estos dos músicos yo los conocía, de qué tal, cómo estás, Dante, o Emanuel se llama. Y algún día estoy en mi casa y me llaman y, hola Ely, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y me dice, soy Emanuel. Ah, sí, ¿qué Emanuel? De Ilia. Ah, Emanuel. Bueno, me dieron tu teléfono y me dijeron que si pasaba por México, pasara a cenar a tu casa. Así que esa es mi fama, ¿no? Después de los Vives Latinos, siempre era, vamos a tu casa, Ely. Bueno, vamos. Y después de tocar, había que hacer una pasta para, pues no sé, Zoé, Kinky, Café Tacuba, los Molotovs. Es como, creo que la comida une, ¿cierto? Es una manera de comprendernos, es comiendo juntos, poniendo una mesa y siendo anfitrión. Entonces,
Sí, profe, no solamente me gusta comer, sino me gusta llenar barrigas, que es, me gusta servirte. Sí, sí. Si tú vienes a mi casa, no te dejo levantarte, quédate allí, ¿qué quieres, qué necesitas? Sí, creo que es muy mexicano también. Iba a decir, y muy mexicano también, ¿no? Ahora que vivo en México, pues claro. Los que me conocen saben que me gusta tener gente en mi casa, con vino, y yo cocino, así es que delicioso. Comparto eso, ¿no? Claro, sí, seguro. Sí, sí, así es que Ely Guerra... cocinera también, además de... Ay, profe. Sí, sí, no. Es como ser brujo, porque decíamos, ¿no?, que es, los ingredientes es lo importante. Y permíteme hacer esa analogía, ¿no? Es hacer una buena receta en una cocina, ocurre lo mismo en el estudio. Es una fórmula, es una receta hacer una canción. Es lo mismo en la cocina. Requieres ingredientes. Es exactamente lo mismo. Yo por eso a veces prefiero decir soy bruja que músico o que otra cosa, porque sí, requiere de ingredientes para hacer pócimas, fórmulas, ¿no? Recetas, canciones, perfumes, es casi lo mismo. A mí me ha abierto muchas puertas cocinar. De hecho, sí, he firmado muy buenos contratos porque invito al mero mero a mi mesa, ¿verdad? Sí. Hemos firmado contratos bellísimos. Por ejemplo, compartimos con Sting unos conciertos en la Ciudad de México. Muy bellos, por cierto, porque apoyaban la educación, pero no la educación como ustedes, que la reciben, sino apoyaban la educación a maestros, para que siguieran educándose los maestros y poder ser mejores líderes. Y este evento lo organizaba gente de Londres, porque era con Sting. Sí. Pues la mejor manera de ganarnos ese puesto fue sentando a sus representantes en nuestra mesa, profe. En México, les hicimos de todo y se fueron tan felices que es la mejor manera en la que hemos, de alguna, como músicos independientes, claro, sí, sí, que hemos podido negociar, porque es muy compleja la industria de la música. Tan compleja que a veces tienes que cambiar disqueras, ¿no? Claro. Empezaste con EMI, y luego... ¿Con BMG? Y BMG seguí con EMI, y ahora... Pues sí, ya estamos solitos. Su propia disquera, ¿no? Sí, eso nos dice mucho de ella. Gracias, profe. Una persona que controla su propio destino. Pues ¿cómo? Sí, con la ayuda de gente maravillosa y profesional que podemos entonces compartir. Sí, sí, sí. Y Hombre Invisible es de tú. Así es, Hombre Invisible fue nuestro primer disco independiente. Y que recibió el Grammy, Latin Grammy, ¿no? De 2010, ¿no? 2010. Best Alternative, ¿no? Best sí. Alternative, yes. Y ahora vamos a regresar a tu cuerpo, ¿no? Vamos a ver unas imágenes de Ely Guerra. Ely Guerra es muy fashion, pero a su manera, ok. No, que fashion. Pero es muy fashion. Ay, profe, déjame digo esto, por favor. A mi muy manera, mi mamá siempre que me ve salir se empieza a reír. En lugar de decirme, oye, qué bien te ves, mi mamá. Ay, Eli, solo tú. Ja, 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 ja. Le digo, mamá, ya no te rías, por favor. Ya no te rías. Perdón, profe. No. Pero a su manera. A mi manera. No, sí. Tomamos una foto la otra tarde en la recepción, ¿no? Y yo corto mis fotos, ¿no? Porque no quiero ver barriga, ¿no? Entonces... digo siempre, no, por aquí. Y luego me dice, están ahí. Me dice, oye, ¿y no pusiste mi vestido? Venía vestida y no lo pusiste. Dice, perdóname. No, está muy bien. La barriga, no sé. Entonces vamos ahora a estas imágenes, ¿no? Que son muy interesantes. Si eres Ely Guerra, muy fashion. Porque el peinado es Ely Guerra y cambia, ¿no? De negro a... el siguiente, a pelo corto, así de esa manera, que yo te he visto así de esa manera también. Claro, así. Sí, lo siguiente, y luego rubio, que te conocemos también con pelo rubio. Ajá. Luego, ¿no? Pelo largo también. Claro. ¿No? Entonces, estas imágenes son la cara, ¿no? Es Ely Guerra peinada, ¿no? Como lo es, ¿no? Y... estas imágenes son en relación con Hombre Invisible. Así ¿no? es, sí. ¿No? Hay un contexto. Sí, hay un contexto como... Es curioso, pero los músicos normalmente hacemos la música primero y después el arte de un disco. Pero en el caso de Hombre Invisible yo hice primero el arte visual y a partir del arte comencé a escribir las canciones.
Este arte lo hicimos en 2 años y medio. Trabajaron más de 20 personas, artistas, gente increíble como Héctor Galván, como David Franco, fotógrafo. Estuvo gente involucrada porque la idea de explicar que sí, soy mujer, mi vida es femenina, me gusta mi lugar de mujer, pero también a través del tiempo he comprendido mi fuerza masculina y me gusta, porque esa fuerza masculina me ha permitido hacer muchos proyectos y concretarlos. Así que la idea de que fuera mitad animal y mitad mujer, lo que queríamos explicar es que siempre el animal tuviera falo, que se logró con el caballo, me parece. Le veremos unas bolas ahí al caballo. Sí, sí. ¿Cierto, ah? Sí. Sí, con él se logró. Pero con el resto de los animales no. Los animales vinieron. Esto no es un estudio, esto es una casa. Ahí estuvimos, ¿cierto? Y fue increíble. Los animales vinieron a tomarse las fotos con nosotros, estuvieron compartiendo. Y una de mis principales motivaciones con todo este equipo de artistas era, quiero explicar que las mujeres a veces, aunque se escuche mal, tenemos huevos para hacer las cosas. Y este era el resultado de una expresión muy coloquial mexicana, como es tener tompiates. Ajá. Pero, perdón, pero finalmente en una manera artística y sutil de decir, yo aprecio mi parte masculina y me gusta ser mujer, pero también reconozco que hay dos fuerzas y que a veces está bien entenderlas y manejarlas a tu favor. Entonces, el resto del trabajo lo hicieron, como decía, mucha gente lo hizo posible. El Photoshop que une el cuerpo de la mujer y el cuerpo del animal, bueno, se realizó en 1.5 años de cada una de las fotografías. Y estábamos comentando, no anoche, pero ante noche, ¿no? Estos retratos, ¿no?, de animales y como seres humanos, que se remonta a la Biblia y también a la antigüedad clásica de Sócrates, ¿no?, que el animal se usa para representar ciertas características humanas, ¿no? Claro. Y que existe tal tipo de personaje, figura en la literatura, ¿no? Y hay unos autores, Borges es uno, ¿no?, en el siglo XX, un mexicano, tienen que leer a Juan José Arriola, porque tiene unos retratos de animales, ¿no? Y la idea es un bestiario personal que tiene que ver con México. Y si ustedes leen el bestiario de Arriola, van a entender bien, ¿no?, qué es un sapo que parece un corazón tirado, ¿no? Y lo describe muy, muy bien, ¿no? Un rinoceronte en su manera obstinada, ¿no?, con el cuerno, es un macho, ¿no?, y eso. Y lo hace de una manera muy linda y muy, muy sutil. Entonces, alguien pintó los animales y luego Arriola escribió el texto, ¿no? Entonces, yo digo, pregunta para Ely Guerra, viendo estos, empezamos con el caballo, lo vamos a revisar, ¿no?, al principio, ¿no? Es decir, este es tu bestiario personal, en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido, podría ser. Ser, ¿no? Ajá. Entonces, esta guerrera es la guerrera ahí. Entonces, es Ely Guerra. Sí, es un centauro para nosotros, era un ejemplo de firmeza, ¿no? De decir, durante toda mi carrera hemos batallado de alguna manera en expresar ideas. No hay culpables porque finalmente te necesitas unos a los otros. Las compañías disqueras necesitan del talento y en ese momento el talento requiere de una compañía disquera. Entonces, pero siempre yo estuve de alguna manera haciendo batallar a quienes creían en mí, porque entonces Ely, no nos gusta esto, pues me pelo a rape, ¿no? O sea, siempre fui demostrativa y siempre de alguna manera batallosa para los demás. Esta era la muestra, aquí hay paso firme, no hay vuelta atrás, pues es paso firme, es estar bien plantado. De hecho, en mi casa de Coyoacán, que es su casa, lo primero que te recibe es un muro negro, es un muro de una cintilla de mosaico negra muy hermoso,
pero que habla de esto mismo. Es mi centauro, es mi manera de decir, aquí estoy firme, esto no se cae, ni nadie lo tumba, porque me costaron mis cimientos, y hay buenos cimientos. Sí, sí. Sí, bien. Entonces, Ely Guerra. Sí. Luego, los otros retratos. ¿Tú quieres que hable de cada uno, profe? Por favor. Ajá. Sí. Es para mi próximo artículo. Claro, está muy bien, claro. Sí, bueno, pues... La mujer felina. Sí, más que tratar de representar cada animal, ajá, lo que yo trataba de explicar era esta cuestión de cómo agrada... como la presencia masculina en una mujer y cómo agrada la presencia femenina en un hombre. No puedo hablar de cada uno de los animales, ajá, como tú quisieras, porque lo que yo te tengo que explicar es más bien toda la idea del disco. En el disco no participaron solamente mis emociones, como cuando yo hice Sweet and Sour Hot and Spicy, o como cuando escribí mis otras canciones, que estoy sola, que tomo mi guitarra, que hago mi trabajo y mi disciplina. En este disco en específico, le pedí a 10 caballeros, músicos todos, que intervinieran como el primer paso de cada una de las canciones. Eso es lo que significa el arte del disco. O sea, la parte masculina en lo femenino. Es decir, Juanes, ¿me puedes enviar una secuencia armónica? Y entonces Juanes decía, no, tú lo que quieres es una canción. No, quiero una secuencia armónica. Yo no quiero contigo salir a cantar, no me interesa esa fórmula, ¿sí? La fórmula que vemos, el sí, dueto, sí, esto, sí, sí, que después nos gusta ver. Pero yo lo que quería era este experimento de ser la mujer que tiene en su centro la semilla del hombre. Entonces, estos hombres, Juanes, Enrique Bumburi, ¿quién más está ahí? Perdón, Meme de Café Tacuba, Gil Cerezo de Kinky, está Álvaro Enríquez de Los Tres, o Petinellis también, Horacio Franco, flautista barroco mexicano, increíble, clásico. Bueno, ya no me acuerdo. Mi propia banda, los Ely Guerras. Ay. Pablo Gigliotti, cierto, un músico argentino. Todos estos músicos no entendían, me decían, pero ¿qué quieres? Una secuencia armónica. Tú envíame un chiflido, unos acordes, cualquier cosa, porque esa va a ser la primera emoción musical de la canción. Entonces, mientras estos hombres me mandaban este material, nosotros hacíamos este arte para explicar justamente eso, el hombre y la mujer. Y por eso el disco se llama Hombre Invisible, porque detrás de cada canción hay un hombre verdaderamente importante, pero es el último que nos interesa exponer. Y no por una cuestión sexista, no, es porque finalmente lo único que estamos retratando es esto, es una fusión creativa y por eso no puedo explicar cada animal, más bien creo que cada animal fue gestándose en equipo y de alguna manera en lo visual, porque Héctor Galván es un hombre maravilloso, es un interiorista mexicano, por interiorista entendemos que es un arquitecto que además hace interiorismo, o sea que tiene una estética muy importante en México, y él me dijo, tu disco Hombre Invisible, cuando lo veas, todo mundo tenemos que saber, esto ocurría en el 2000, visualmente. O sea, él desde entonces anticipa y dice, cuando veamos el arte de tu disco, todo mundo tiene, si es 2025, si es 2030, si es 2050, cuando alguien vea el arte de Hombre Invisible, vamos a decir, esto ocurría en el 2000, minimalismo, blanco, así. Ustedes, todo lo que ven alrededor, habla de este momento que estamos estéticamente hablando, que está viviendo el mundo. Si tú, no sé,
si tenemos la oportunidad de viajar, no sé, estamos en París, tú llegas, todo es minimal, todo es blanco, un detalle morado por aquí, si vas a bueno, no tanto en Italia, pero de repente sí en lugares como más, ¿no? Cosmopolitas en México, entras a un hotel y es todo minimal. Él tenía razón, él tenía razón, hizo una perfecta radiografía que estoy segura que cuando este arte lo veamos a futuro vamos a saber que pertenece al 2010 en este caso. Pero creo que eso puede explicar en conjunto todo el arte, profe, creo. Y el hombre invisible, la letra es tuya. Los acordes todo. Pueden ser... No, nada, okay. Nada es de ellos. Okay. Todo se transformó. Por ejemplo, Enrique Bunbury mandó un piano y una trompeta. Él manda, hubiera sido interesante traerlo para que escucharan, pero él manda un piano y una trompeta, como, no sé si conocen a Enrique, es español, sí, sí, sí. Pero es un amante de México. Yo lo conozco a Enrique desde que era un héroe del silencio, estamos hablando de hace 25 años atrás, éramos muy buenos amigos, y Enrique siempre ha tenido un enamoramiento por nuestro país, así como tú, profe, o sea, sí. Él igual que tú, conoce México, creo que mucho mejor que muchos mexicanos. Y sí. Es amante de nuestro país y de nuestra cultura. Entonces, cuando él entiende el concepto, él me manda una trompeta y un piano. ¿Yo qué hice? A partir de esa secuencia armónica, que realmente no significa mucho, pero es la semilla, lo que hice fue desarrollar armonías, melodías y, por supuesto, la lírica. Pero inclusive escribí acerca del personaje, porque, por ejemplo... Hay frases en Lontano, que es la canción donde Enrique Bunbury tiene su sensibilidad. En Lontano lo que trato es inclusive de hablar de esa persona, o sea, de alguna manera. Uh-huh. Hay un momento que la canción dice, ¿soy arriero? Claro, sí. ¿De qué? Ay, no me acuerdo. Lontano. Y amor lontano, sí. Como termina también, ¿no? Exacto, sí. No recuerdo, pero hay algunas frases que están destinadas para Enrique, porque Enrique las utiliza también. Entonces, en realidad, cuando cada músico escuchó su pieza, decía, ¡ah, Ely, ¿qué es esto? No tiene nada que ver con lo que yo te mandé. Claro, pero tú eres la inspiración de esa pieza. Sí, sí. Eso es lo importante, tú fuiste la inspiración. Muchos de ellos se angustiaban mucho. Me citó en su estudio. No, yo tengo que verte, Y ya tenía batería, tenía todo como buen productor que es él, ¿no? Meme de Café Tacuba, que en Satélite en ese entonces tenían el estudio. Y yo llegué y lo vi y me dijo, ¿qué vamos a hacer, Ely? Yo contigo nada, le dije. Yo vengo a saludarte, pero yo quiero que tú hagas esto. Ok. Y después cuando oían su pieza decían, wow, esto no tiene nada que ver. Porque en realidad fueron solamente la inspiración. Sí, sí. Sí. Pues estas canciones, para mí, ¿no? De alguna manera toman estos temas mexicanos, el arriero, claro, ¿no? Sí. Andamos en el camino, a dónde vamos no sabemos exactamente, está lejos el amor todavía, ¿no? Stranger, ¿no? Soy un extraño, es mi canción en realidad, que viajo tanto entre dos países, ¿no? Claro. Soy un stranger, ¿no? Esa canción también, ¿no? Es decir, y al final dice, ¿no? Seré ceniza al mar, ¿no? Eso no es gringo, eso es mexicano, ¿no? Seré ceniza claro. al mar, ¿no? Entonces, usar estos hombres, ¿no? Pero me parece el contexto todavía es mexicano tuyo, ¿no? Pues es que soy mexicana, profe. Sí, sí. Y eso es lo maravilloso aquí. No, yo no podría hablar de lo que no conozco. Ajá, sí, y sí. Yo he vivido toda mi vida en México. Bueno, mi carrera me ha dado la posibilidad de viajar y de cultivarme en otro sentido, pero yo soy una mujer mexicana que vivo en México, que vivo con las reglas de mi país, México, que pago los impuestos de mi país, México, y que además de todo he tenido confrontaciones a lo mexicano. Entonces, ¿cómo no escribir a lo mexicano? Sí, sí. Es importante reflejar quiénes somos. Muchas veces he ido a Europa y canto allá y la gente me dice, ¿de verdad eres mexicana? Sí, pero tú no, tú luces. No, los mexicanos no lucen así. Y no, ¿cómo lucimos? No, sí, ¿qué piensas que es México? Entonces,
al final, bueno, pues es una manera contemporánea de explicar el México contemporáneo, ¿no? Sí, sí. Entonces, contemporáneo porque hay despegue, hay vuelo, hay tenis, ¿no? Que te pones tus tenis y empiezas a correr, ¿no? Eres un arriero, ¿no? En la vida, que son los temas muy diferentes de a morirse de amor, ¿no? Claro. Es un contexto completamente contemporáneo, pero los temas son, como dices, ¿no? Mexicanos, ¿no? Siempre sí. está ahí ese, ese mundo, ¿no? Sí, emocional mexicano, ¿no? A dónde vamos, ¿no? Entonces, eso también para mí, como digo, stranger, ¿no? En inglés, ¿no? Stranger. Sí, sí. Eso también es una, es un efecto que creo que ocurre en México, profe. Sí, sí. Tú vas al súper, a hacer el mercado. O sea, tú vas a comprar tus cosas para tu aseo personal, para tu baño, para tu cocina, y todo está en inglés. O sea, el producto es mexicano, pero el producto dice, no sé, clean it fast, y es el nombre del producto. El mexicano estamos expuestos al inglés todos los días, aunque no lo hablemos. Entonces, esa es una realidad, y por eso yo de repente decido utilizar elementos como stranger en inglés, a pesar de que toda la canción pues es en español, o lonely nights en tengo frío. En tengo frío. Y luego el origen. ¿No? Terminamos esta carrera, este, estos arrieros que somos nosotros en la música mexicana de Ely Guerra, ¿no? Entonces terminamos con el origen, ¿no? Un poquito, ¿no? Cuando me dijiste, ¿no? Cuando le dije, ven a la UCLA. Entonces le dije, pues, ¿puedes hacer esto? Y no me dice, bueno, no. Te voy a ser muy franca, profe. Así es Ely siempre. Te voy a ser muy franca. Mejor hacemos otra cosa, ¿no? Y ahora estoy en este momento en que tengo este, esta gira, este concierto para piano y voz, ¿no? Y hemos, sí, enfrente de 4,000, 40,000 personas hemos presentado este, ¿no? Este material, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Ayer vimos, ¿no? Sí. Las canciones que escogiste de tu carrera, ¿no? El porqué de cada canción que escogiste. No son todas, ¿no? Son, claro. Son algunas, ¿no? ¿Hay algún motivo para elegir estas para tu gira, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo porque previo al origen, con muchos esfuerzos hicimos un DVD que se llama Ciclos. Y este DVD no existía en mi carrera. Ya, no sé si ves que siempre los músicos tienen un concierto en vivo que presumir. Nosotros no lo habíamos podido hacer. Y previo a cumplir 20 años de carrera, yo quise hacer ese DVD con toda mi banda, que yo le digo los Ely Guerras, y se filmó en el Teatro Metropolitan y celebrando de alguna manera los 20 años de carrera con el formato que siempre he tocado. Cuando tú haces discos, como el maestro ahorita mostró canciones que yo tenía años de no oír, yo creo que prácticamente Los Milagros tenía años de no oírlo, inclusive uno siente pudor frente a ustedes porque dices, ok, pero es no, así. No, no sí, pero okay, sí, okay. Es normal, es normal. Natural. Y este, yo no, esto ocurre porque cuando tú empiezas a girar, hay canciones que se empiezan a quedar rezagadas de tu repertorio, de tu mismo repertorio. Ocurre que la gente quiere oír Ojos Claros, Labios Rosas, la gente quiere oír Más Bonita, la gente quiere escuchar, sí, las canciones te empiezan a modificar tu gira. Y tú, de alguna manera, sucumbes a lo que la gente quiere oír. Terminas haciendo el show para la gente, que está muy bien. El origen, lo que rescata, son esas canciones rezagadas. Es decir, yo mucho tiempo en mi carrera y hasta hoy en día, tenemos que negociar. Oye, Ely, ven a tocar a Londres. Sí. ¿Cuánta gente viaja? 18. No podemos. ¿Cuánta gente viaja? 7. ¿Cuánta gente viaja? Vente tú sola, ¿no? Al principio de mi carrera, yo tenía que ir sola con mi guitarra a muchos lugares y de alguna manera demostrar que éramos, pues.
El origen lo que rescata es eso, porque en mi carrera también existe un motivo acústico. Uh-huh. Y entonces el origen lo que hace es rescatar esos momentos de música limpia, por así decirlo, y de canciones que mi banda no tocábamos, que con mi banda no sonaban más, como El Tiempo, uh-huh. como este ayer que tocamos en específico, estoy queriéndome acordar. Bueno, Peligro obviamente no, pero Para Hacerme Perdonar. Pero El Tiempo, sí, nunca se escucha. Sí, entonces esas canciones de alguna manera, claro, combinadas con Mi Playa, Colmena, ¿Por qué tendría que llorar por ti? Que sabemos que son canciones que desean escuchar. Forman el origen y explican entre ciclos, el DVD con la banda y este álbum doble del origen explica toda mi carrera. Es decir, estos dos materiales explican 20 años de carrera, que no sé si ustedes sepan, también he cantado con orquesta sinfónica y por lo general canción mexicana de tradición. Entonces, uh-huh. el origen también abraza estas canciones que de alguna manera nos han dado un lugar. Ajá, exacto. Volver, volver. Exactamente, también. Sí. Sí. Uh-huh. Clase, ¿ustedes tienen preguntas para Ely? Ay, pobre ya. Pobrecitos, ¿no? Sí, ya los sacudimos, los aburrimos. Todo. No, para nada. No. Es que están pensando. Ah, qué bien. Sí, es eso. Muy bien, muy bien. Están pensando, ¿no? De qué preguntar. ¿Anyone? Sí, ajá. Armando. Ay, qué bien que sabes. ¿Qué sigue para Ely? Adelante. Pues, como orígenes es como un snapshot, ¿no? Del pasado. Claro. De aquí en adelante, ¿qué sigue para él? Gracias por preguntarlo, porque finalmente el origen sí es a lo mejor, como tú lo bien lo dices, una fotografía de lo que ha venido ocurriendo, pero también es una breve pausa y es una manera de explicarle a nuestros fans que lo que viene está muy alejado de lo que he venido haciendo toda mi carrera. El trabajo que estoy ahora mismo haciendo ha permanecido por 4 años en mí de una manera extraña, porque he tenido que resolver cuestiones técnicas primero para grabar este nuevo disco que estoy haciendo, y después estoy teniendo que resolver problemas emocionales, porque no es lo mismo escribir a los 20 o escribir a los 30, como lo mencionábamos, que escribes canciones porque te sientes voluptuosa, o escribir en Londres porque hay una nostalgia de tu país o porque entiendes algunas otras cosas, a cumplir casi 44 y estar en un momento absolutamente distinto de tu vida, pero seguir comprometida con la idea de reflejar qué tipo de mexicana soy. Entonces me di cuenta que el sonido de mi música ya no es el mismo, y que necesito transformarlo, y eso es lo que está ocurriendo ahora. No puedo decirte más que eso, porque es donde voy, es donde estoy parada justamente. Es muy interesante, es un cambio muy comprometido para mí, pero también es muy confrontante. Me tiene muy asustada, pero el origen me ha dado mucho valor, porque el haber desnudado a mis canciones de toda su producción y entrar en un contexto de 2 voces nada más, a piano y voz, y que la gente siga disfrutando, es maravilloso. Simplemente hoy en el Twitter leí a un chico que se llama Román, aquí en la UCLA, que puso: Ely, que PJ Harvey ni que Goldfrapp, tú eres lo mejor. Entonces, y yo dije, wow, pues, o sea, qué lindo, porque finalmente el show de ayer es un show tan, tan básico. Sí, sí. Es tan básico, pero entonces explica que hay canciones, y creo que lo hacia donde yo voy es simple y sencillamente un deseo personal por no quedarme en mi zona de confort. Es un deseo personal por no hacer lo que muchos colegas míos han hecho, la fórmula, ya les surtió efecto. Entonces el disco que sigue es el mismo disco, y el disco que sigue es el mismo disco, y dices, pero ¿y qué pasó? Si tú ya has vivido 1000 cosas más, ¿en dónde quedó eso? Para mí es un desperdicio. He conocido músicos talentosísimos que por seguir cobrando dinero y estar cómodos
siguen haciendo la misma música. Y el talento se queda rezagado porque su creatividad se ve, pues, disminuida eso. Entonces, mi compromiso está en seguir un poco mi instinto. Así que no sé qué sigue, pero sí sé que es algo muy distinto y que espero que sea igual de bello que todas estas producciones me han dado momentos inolvidables, porque lo único, como músico, lo único que uno quiere es estar en el escenario. Así que yo espero que el próximo material me permita continuar estando en escenarios. Hola, gracias por venir a hablar con nosotros hoy. Gracias. Dijiste que te sientes como flamenquera un poco con ese estilo y este, a veces cuando cantas y usas tu voz es casi un grito o una manera de cantar muy como casi animal, y me pregunto si es como eso se relaciona con las bulerías de flamenco o con los gritos de flamenco de los cantantes, o si es algo diferente o... Gracias. Fíjate que yo lo que creo es que conocí flamencos cuando hice mi primer disco, cuando estuve en Madrid y grabé con Teo Cardalda, grabé con gente importante y conocí algunos flamencos. Pero yo asumo que no es instalar una imitación. Lo que creo es que después de conocer a estos personajes, uno se identifica, porque a pesar de que naces en lugares totalmente opuestos, culturalmente totalmente opuestos, que tu infancia es totalmente opuesta, de repente conversas y coincides en ideologías, coincides en argumentos, y yo creo que mi manera de cantar coincide, a lo mejor, si no sónicamente, pero con el espíritu de alguien que busca la libertad finalmente. En líneas generales, yo no me doy cuenta de lo que ocurre en el escenario. El escenario es un lugar que a mí me permite escapar de la realidad, quizá, pero lo comentábamos ayer, Paula y yo, decíamos, oye, revisemos la letra del preso número 9. Le digo, porque la última vez que la canté, algo me pasó en el escenario que olvidé la letra. Y entonces automáticamente mientes, cantas cualquier otra cosa. Pero esa es la verdad. Pero ¿sabes por qué ocurre que te olvidas? Porque resulta que tú estás en el escenario y tú estás cantando y tú no estás pensando, esto sigue, esto... No, tú estás interpretando, tú estás en un momento de libertad absoluto. Yo no estoy allí, yo estoy en otro lado. Pero si mi ingeniero de audio me soltó algo en el monitor, hubo algún problema, me regresan a la realidad y claro que se me va a olvidar la canción, porque yo ya volví a un punto de realidad que exige mi comportamiento profesional. La gran ventaja de estar en el escenario es esa. Es un momento de libertad absoluto. Y yo creo que lo que tú escuchas es algo que ni yo comprendo. Es imposible explicártelo, porque es algo que ni yo comprendo. Yo ayer, en muchos momentos, ante cosas que hacía Nico, ante emociones, tengo que inclusive luchar contra el llanto, porque hay que seguir cantando, ¿no? Pero es imposible explicar, porque esto es un don. Esto lo puedes mejorar, lo puedes disciplinar, lo puedes practicar, lo puedes llevar a otro nivel, ciertamente. Pero esto es un don. Esto ni nos pertenece. Esto es algo que es simplemente maravilloso. Gracias. Acá. ¿Tienen preguntas? Qué lindo. Te conozco más por la canción que hiciste con La Ley, ¿no? Y mencionas el dolor. Y se me hizo curioso que el martes también cantaste y mencionaste el dolor. Entonces, ¿el dolor qué es para ti? ¿Es algo positivo o negativo? ¿Me entendiste? Sí, gracias. ¿Qué pasó, Eli? Aquí, Eli, aquí. Sí. Gracias.
En eso el profe tiene razón. Los mexicanos recurrimos, ¿cierto?, como a ciertas frases para identificarnos como mexicanos. Y yo creo que el mexicano siempre hemos hablado del dolor como una circunstancia de valor, como una circunstancia de empoderamiento. En mi caso no es la excepción. Yo creo que el dolor es una circunstancia que a todos nos toca vivir, pero que a veces no nos gusta hablar de ello. Yo nací en Monterrey, la gente de Monterrey somos muy franca, muy, muy de frente, decimos las cosas. Yo a veces, inclusive mi mamá me dice, Ely, deberías aprender a decir las cosas porque lastimas a los demás. ¿Por qué la verdad le va a lastimar a los demás, mamá? Porque ¿en qué momento la verdad nos puede lastimar? Entonces, siento yo que en México, así como nos gusta el fanfarroneo de somos, nos gusta el dolor y con un tequila me lo bajo y soy macho y cabrón, esas cosas, por otro lado, nos han educado bajo la mesa, es decir, la educación en doble sentido que viene por debajo y que entonces tú dices, soy macho y no puedo llorar, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero existió. A mi papá me imagino que le pasó, ¿no? No, no, mijito, no llores, ¿eh? Porque eso no es de machos, ¿no? Entonces, un poco hablar del dolor en mis canciones es tratar de explicar que soy frontal, que no me da pena ser quien soy, que si me siento débil o nerviosa, lo expreso. Si me siento afectada por alguna circunstancia, hombre, pues procuro entenderla. Y por eso en la canción que cantamos en la recepción de bienvenida, dice, porque el dolor es mejor cuando se entiende. Porque sí, a veces hay que ir a terapia, para entender el dolor. Es en serio, a la gente nos da miedo confrontar nuestra propia problemática porque en el fondo estamos educados, no hombre, eso va a pasar. Pero es muy interesante, cuando das el primer paso y quieres revivir ese dolor para entender quién eres. Yo, todo mi trabajo musical ha sido una gran terapia porque me ha permitido, de alguna manera, ser yo misma. No sé si me caigo bien, no sé si me gusto, pero ¿sabes qué? Lo que sí me gusta es que yo dejé de ser mi papá, es que yo dejé de ser mi mamá, porque yo hacía muchas cosas por ellos. Yo hacía muchas cosas por ese indicativo. Yo hacía muchas cosas que querían los demás que yo hiciera. Pero desde el momento en el que enfrenté cierto dolor y lo empecé a superar, empezó a brotar más mi voz, empecé a saber quién era yo, comencé a entenderme como un individuo que sí, que la infancia te marca, que las relaciones te marcan, que la vida que te toca te marca, pero es muy agradable abrazar la vida atreviéndote a revivir el dolor porque a todos nos tocó. Yo creo que inclusive el dolor más fuerte es salir del útero de la madre. Salir a este mundo ya nos partió la madre, por así decirlo. Y creo yo que tomar conciencia del dolor te permite ser alguien libre en cierta medida y es muy agradable. Así que quizá por eso cantar con la ley el duelo y cantar estas frases que a mí me tocaron, a mí Beto me lo hizo ver apenas unos días, bueno, unos años atrás, me dijo, tú cambiaste la letra de mi canción. Y yo le dije, ¿de verdad? Yo no lo había ni siquiera notado. Y él me dijo, sí, tú dices, porque esta forma que hay en ti, ¿no? Porque yo canto el verso que dice, toda esa noche procuraste ver en mí lo que a nadie muestro en la intimidad, pero esa forma de mirada que hay en ti. Y él me dijo, yo no escribí eso. Eso lo dijiste tú. Y entonces después reacciono y digo, hombre, Beto, perdóname. Me dijo, no, me encantó. Porque ciertamente quizá él y yo pudimos tener esta fortuna y esta colaboración porque pensamos igual. Porque quizá los dos creemos que el dolor es algo positivo. Que, claro, cuando lo enfrentas. Y entonces, para mí no cabe duda que la canción sea un éxito porque, claro, habíamos dos conectados en una misma idea. No sé si respondo a tu. Gracias.
acabas de hablar un poco sobre ello, lo que dices de la relación entre... Bueno, es como... Lo que me interesa a mí es de que expliques un poco más de las canciones que existen y que tú las cantas y que te acompañan por mucho tiempo, pero que no canciones que tú escribiste, sino como Solamente una vez, o El duelo, o Júrame. Entonces, para mí es algo interesante. Y creo que lo cubriste un poco, pero me gustaría escuchar un poco más en ese sentido, ¿no? Porque hasta lo de Solamente una vez fue hace recientemente con Alondra de la Parra, ¿no? Así es. Y en la misma manera, Natalia Lafourcade siguió ese camino y sacó su disco de canciones de Agustín Lara. Así Entonces, es. No sé si hay algo que a ti te llame la atención o que te llamen en esas canciones o que quisieras seguir cantándolas. ¿Por cuál razón? Claro. Fíjate que es muy importante. Yo no sé en qué nivel estemos Natalia y yo conectadas para tener una idea similar. Pero es verídico que es muy importante para mí seguir escribiendo bien canciones. O sea, es triste de repente cuando escuchamos que la música mexicana popular de tradición ya es una fórmula. Ya es, ni siquiera me complace a mí escribir una canción. Estoy complaciendo, inclusive a veces, perdóname que te lo ponga así, pero a un producto. ¿Por qué? Porque ya llegó alguien y te dice, hombre, vamos a hacer, yo te doy una lana, pero entonces es una canción bajo pedido. Los músicos nos estamos convirtiendo, bueno, la verdad no voy a incluirme, los músicos se están convirtiendo en una especie de publicistas y hacen música a pedido porque es lo que va a vender. Entonces, creo yo que la intuición que Natalia o que yo podemos tener es que esa música que en su momento marca México, marca nuestro destino musical, es de tanto valor que necesitamos mirarla, necesitamos aprendérnosla, necesitamos recuperarla y darle valor. Porque nosotros, los compositores contemporáneos, tenemos el compromiso de seguir haciendo música con valor, no música para vender, ¿sabes? Creo que esa es la intuición, que es mirar atrás, no nada más porque nos podemos colgar, a lo mejor, ay, vengo y canto solamente una vez, a todo mundo le va a gustar. No es eso, es darle un sentido y un valor, porque nosotras seguimos escribiendo música, no solamente somos intérpretes. Puedo mencionar a muchas cantantes maravillosas, intérpretes, que nunca han escrito una canción. Y, claro, ellas inclusive, más que Natalia misma o que yo misma, conocen un repertorio, bueno, ni siquiera mexicanas. Tania Libertad, peruana. Con Tania convives una tarde y con Tania te aprendes el repertorio mexicano de verdad. O sea, Tania, ¿qué tal? Aparte es una mujer que la gozas, porque a mí tú me dices, Ely canta. Ay. Y ella lo dijo no el otro día. Dice, a mí si no me piden que cante, me ofendo. Imagínate. Entonces, pero la tipa es de las que enseguida, el repertorio mexicano, bolas. Yo no lo conozco, pero yo sí tengo la certeza de que mujeres como Natalia o como yo, lo que estamos es siguiendo una intuición. Y la intuición es no perdamos de vista cómo se tienen que hacer las canciones en nuestro país. Y creo que esto no es nada más en nuestro país. Yo creo que a un nivel ahorita, por lo que vivimos, por las redes sociales, porque ahorita es fácil, estoy en Los Ángeles, pero a lo mejor sé cómo vive un japonés, a lo mejor sé cómo viven en Estocolmo. O sea, esa cuestión hace que toda la publicidad tenga otro dominio. No sabes cuántas marcas vienen a mí a proponerme proyectos que, Paula, te puedo decir, rechazamos, yo creo que uno a día, uno a diario. Proyectos en el que una marca quiere el valor de la música para difundir su marca. Pero el valor de la música ni siquiera lo quieren pagar. O sea, de repente ya es un intercambio, es algo extraño. Estamos viviendo un momento de publicidad muy, muy distinto. Lo puedo decir porque tengo 20 años y he visto esa transformación. Y creo que los músicos son publicistas ahorita. Hacen música para deleitar lo que ocurre afuera.
no hacen música para explicar lo que ocurre adentro. Mira tú, que lo que ocurre en mi país ahorita está cabrón. O sea, realmente México está viviendo un momento muy complejo. Hay argumentos que se podrían utilizar en la música, como lo mencionó el profesor, ni siquiera de manera retórica. Se podrían utilizar, porque es el momento que está viviendo el país. Sin embargo, yo veo a las cantantes que se van por el reggaetón, se van, que son ritmos que no nacieron en México, pero son ritmos que el mexicano adopta, que le gusta, que está de pachanga, que lo podemos disfrutar. Está todo bien. Pero de repente, ¿qué ocurre con la música nueva? ¿Qué va a pasar con el punto como de hoy? ¿Quién lo va a explicar? Entonces, yo creo que pues Natalia es un músico comprometido, una mujer sensible, encantadora, que esta no es la primera vez que a lo mejor ella traduce algo así. Yo he visto cómo en su vida también ha intentado hacer cambios. Y en mi caso también no soy la excepción. Siento que buscamos en, de alguna manera intuitiva, seguir escribiendo canciones con sentido. Creo que es por eso que miramos al pasado y traemos a estos autores para que nos den fuerza, yo creo. ¿Puedo? Por favor. Okay. Es empezar tu carrera con Júrame, ¿no? Es valorar el pasado y rescatar una canción también, a una manera muy diferente de Luis Miguel, por ejemplo. Claro. No quiero comparar, pero es muy diferente claro. El sonido de Luis Miguel al sonido tuyo. Entonces eso es importante, ¿no? Y que tú regreses al pasado para valorar una mujer compositora mexicana, ¿no? Es importante, ¿no? Pero nunca fuiste a cover artist. No. Es decir, nunca hiciste covers, nunca hiciste un disco de covers, claro. ¿No? O de boleros o lo que sea, ¿no? No, no. Entonces eso es importante a ver, ¿no? Que sí. Siempre te mantienes Ely Guerra, ¿no? Como y, es Ely Guerra. Claro, ¿no? Porque además bien lo mencionabas. ¿Cómo te llamas? Perdón. Emanuel. Sí. Perdón. Bien lo mencionaba Emanuel. Ely, lo que yo siento es como que es muy reciente. Ocurre con Alondra de la Parra. Pero claro, todo el proyecto de Alondra de la Parra también es un proyecto que se abraza con verdad. O sea, es un proyecto que no se hace al azar. Es un proyecto que cada una elegimos las canciones. Es un proyecto que cada una desarrolló los arreglos con el arreglista. O sea, que finalmente hay un compromiso musical y de puras nenas también. Y es muy hermoso que eso de repente también sea el boom de algo que ahora ocurre, ¿no? Pues acaban, o no sé si ya lo sacaron, o va a salir algo, por ejemplo, de la música de Cerati, de Soda Stereo, y del rock en español, lo hizo Sabo Romo, las producciones. Pues ahora ya nos copiaron, por así decir, porque, ay, claro, lo sinfónico tiene onda, pero en, sí. En algún, ¿verdad? En algún momento, este proyecto con Alondra, pues sí me gusta hacer la mención que fue un proyecto que se valoró por mucho tiempo, que se trabajó mucho tiempo. Entonces, yo creo que también te marca, ¿no? Como músico, nos marcó. No es lo mismo cantar con tu bandita y echarte tus rolas, ¿no? Formación de 5 músicos. Allá llegó la orquesta de 180. Y a ver cómo cantas, Ely. A tempo, ¿ah? ¿Eh? Y afinada. O sea, no es lo mismo. Yo creo que te marca también como músico. Pues son momentos tan espectaculares que no los puedes olvidar. A mí nunca se me va a olvidar haber cantado, pues, frente al Ángel de la Independencia, sí. La Llorona. ¿Cómo se me va a olvidar, Emanuel? ¿Me entiendes? Ahí estaba todo mundo. Fue una gran emoción. Era la primera vez que la cantamos. Es más, si tú me escuchas, yo tuve una desafinación por ahí y hasta la emoción no se te olvida. Yo creo que también tiene que ver. Te marca. Pues es música increíble. Sí. Eres artista en muchos sentidos, tanto en la música como en las imágenes que te gusta crear, la cocina, la moda. Entre todas esas cosas, ¿cuáles son algunas de tus fuentes de inspiración? Sea literatura, música, arte, arquitectura. ¿Qué te inspira? Pues es curioso, pero yo creo que es la vida diaria. Uno trata de intelectualizar los eventos cotidianos. Y sí, pero al final yo no soy tan realista. O sea,
Mi trabajo es un trabajo que parte de la fantasía. Pero a veces te das cuenta que esa fantasía tiene un gabaje de años y que estás explicando circunstancias personales a través de estas canciones. A mí un aroma me transporta. Haber aprendido de aromas ha sido una gran inspiración. Por ejemplo, alguna vez vino un periodista a casa y hay preguntas recurrentes como, ¿qué estás leyendo ahora? ¿No? Es como muy importante siempre. Y de repente, pues sí, estás leyendo algo, pero a lo mejor no es lo más importante, no es lo que marca tu creatividad. Pero me acuerdo que insistía tanto que le dije, ¿de verdad quieres saber lo que estoy leyendo? Sí, no seas mala, pásame el libro que estoy leyendo. Y era el diccionario de química del año 2000, no me acuerdo cuál, porque yo estaba justamente haciendo productos para hacer perfumería. Esto es lo que leo últimamente, herbolaria, química, ¿sabes? Y entonces el tipo dijo, oh, ok, él esperaba a lo mejor, no, estoy leyendo Borges, o estoy leyendo Cortázar, o estoy... ¿Sí me entiendes? Y de repente, no, hay circunstancias absolutamente diferentes en mi cerebro que captura mi imaginación de otra manera y que leer de las rosas de Bulgaria durante 3 años y saber cuál es la nota, porque la perfumería es como la música, tiene 3 notas, nota baja, nota media, nota alta, saber cuál era la nota, cómo se destilan los pétalos de rosa, qué ocurre. Y yo no soy tan dulzona, pero lo de la rosa me cautivó y además más el precio, porque 5 mililitros, $1,500, ¿no? Entonces era un sueño por alcanzar. Cuando por fin tuve el aceite esencial de rosas de Bulgaria que llegaron desde la zona, cuando abrí el bote y lo olí, automáticamente empecé a llorar. Eso me inspira más que decirte o que ponerme en una actitud de, claro, la arquitectura, claro, si yo tengo oportunidad de viajar, las aprovecho y viajamos y miramos. Eso te cultiva. Voy al teatro muchísimo, pero no por buscar o escudriñar la información. Voy al teatro porque me place, me encanta, me transporta, me inspira efectivamente a otro nivel. No escucho música, soy sorda. En mi casa eran atletas, no había música. ¿Cómo es que soy músico? No lo sé, pero la música me estorba. Si yo estoy en casa, que casi siempre, honestamente, tenemos, por supuesto, hacemos oficina, pero casi la mayor parte de mi tiempo lo vivo sola y no escucho música. En casa no hay bocinas, no hay estéreos, no hay música. La gente que viene dice, ¿Ely, no oyes música? No, porque me estorba, hasta me inquieta, me pone mal, me... Paula está todo el tiempo con audífonos y yo digo, ¿cómo le hacen? No puedo. Yo, para mí es inquietante. No sé, es parte de tu cerebro, es parte de tu locura, es distinto. Sin embargo, cocinar, hacer perfumes, meterme a mi estudio, es una calma total, es un intercambio, es una disciplina. Y esa inspiración creo que viene de actos cotidianos, de cosas favoritas. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? De que uno ve el mundo distinto. No sé. Yo estoy segura que ustedes también, pero hablo de mí. Yo tengo una vista del mundo muy distinta. Por eso a veces... estar sola me complace porque no sé compartir el mundo como lo vivo yo, porque no sé entender al de enfrente cómo vive el mundo. No sé, si me comparo con mis hermanas, ambas mamás, bien casadas, con hijos, viviendo una vida, ¿sabes? No sé, normal. Y yo las observo y digo, ¿cómo puedo entrar en ese mundo? No puedo entrar. Nunca pude, salí de mi casa a los 15 años. Fue un autoexilio, por así decirlo. Entonces, en realidad yo creo que son preguntas muy difíciles de contestar porque cuando uno escribe en conceptos de razón.
uno escribe en conceptos de intuición y fantasía. Y entonces la inspiración creo que es simple y sencillamente tu vida, lo que vives todos los días. Alquimista, actriz, ¿no? No, no, no. No, ayer fue. Los que estuvieron en el concierto vieron una actriz, ¿no? ¿Verdad? No, en serio. Humor, seriedad, una variedad de formas, ¿no? De presentarte frente al público. Es una Ely Guerra que es muy especial porque es tu persona, ¿no? Y la música tuya o la música que te gusta, ¿no? Tradicional o bolero, lo que sea, ¿no? Eso me parece, ¿no? interesante de la persona que eres, ¿no? Entonces, gracias, profe. Eso, ¿no? Así es que hemos hecho trabajar mucho. No, estoy feliz. Pobre. Al contrario, gracias. Sí, sí. Gracias yo por ser amorosos. Vamos a cerrar, ¿no? Y este es el tercer y el último evento de The Regents Lecture de Ely Guerra at UCLA 2015-2016. Para mí ha sido un gran placer que haya aceptado venir a UCLA. Es una figura, ¿no? Única. Yo creo que ustedes ahora entienden bien, ¿no? Es una figura única, además una figura, una persona generosa, honesta, franca, frontal. Todo eso es Ely Guerra. Yo me siento muy afortunado de tener gracias, una amiga como Ely Guerra, ¿no? Que siempre me dice, profe, eres bienvenido, podemos hablar, claro, o lo que sea. Gracias. ¿No? Entonces eso también es muy lindo en el mundo del arte y en el mundo en general, ¿no? Tener una persona que dices, wow, qué genio, ¿no? Qué persona, intelecto, talento, voz, ¿no? Que no se da así como se da en, esto es de verdad, ¿no? En profundo, que no se da como se ha dado en Ely Guerra, ¿no? Gracias. Entonces, profe. Debemos estar así, no, agradecidos, ¿no? De tener a una persona como Ely Guerra entre no, nosotros. No, al contrario, ¿no? Gracias, profe, gracias. No, 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 entonces, por favor, ¿no? A usted. Gracias, profe, gracias. El placer es todo mío. Gracias por resistir, muchachos. Los últimos serán los primeros. ¿Eh? Sí, muchas sí. Gracias, gracias. Es un placer.